Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este programa d'informació esportiva on avui els portem una entrevista molt especial. Saben, li, li ho hem comptat, durant tots aquests dies, a través de la ràdio, també així a Telesafor. Este dissabte, el primer Dionís pel bàsquet Gandia es proclamava campió del grup EB de la Lliga EVA. Ja són segurs campions i ara sols es queda per davant dos enfrontaments, un demà front d'Infante, l'altre el dia 15 d'abril i després ja, el cap de setmana del 29-30 d'abril, serà el moment també d'aquest grandíssim enfrontament front al Lliria per a saber qui és el campió general del, de la Conferència E diríem que seria una finalíssima per a trobar el campioníssim de la Conferència E doncs bé, volem saber com està ara mateix el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia, parlar del passat del present i també del futur més immediat del conjunt Gandia, per aquest motiu en res, en uns segons tenim així amb nosaltres l'entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia Alejandro Mesa, així pues sense més comença famous park Y como es de ella, en el entrador del Primeni, un ídolo hace el Gandiam, Alejandro Mesa, que le en la benvinguda Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Marc. Una bueno, enhorabuena, ¿no? Estáis, me imagino que estarás contentísimo después de lo de este fin de semana, de ser campeones de grupo, de tener ese primer objetivo conseguido. Contento, ¿no? La verdad es que sí, más por, por cómo se dio todo, eh, todo el sábado. Fue, fue un día redondo. Eh, Jugamos un grandísimo partido, creo que Benidorm en ningún momento tuvo ninguna opción de meterse y encima con, con el ambiente espectacular que vivimos en el pabellón, que, que la verdad fue algo que, que pone los, los pelos de punta a vivirlo en, en, un, en una liga regular, en, en la Liga EVA, porque no hay ningún campo que, que meta tanta gente. Iba a decirte, tú has visitado muchos campos en estos 5 o 6 años que llevas de trayectoria en EVA como, como entrenador, eh, ¿Has visto esto en algún sitio sin que sea fase de ascenso? No, no, en, en ninguno, ya te digo. Esto solo lo he podido vivir o lo he vivido en Gandía en, y en partidos puntuales. Yo creo que, que en ningún otro campo se vive el baloncesto con la intensidad de, con la que se vive, vive aquí. El otro sitio, por historia, podría ser Giria, podría ser sí que es verdad que tiene un payo mucho más grande, entonces no, no se crea un ambiente tan... Uh -huh. o sea, un, tan tan importante como como el que se vive en Gandía, pero yo tampoco creo que, que se meta tanta gente como la que se, se vio el, el sábado contra Benidorm. Hacíamos esa comparación esta semana de el primer partido de la fase de ascenso, de esta última fase de ascenso contra Euros de Rivas, que por cierto es uno de los primeros... Primero no fue Euros, yo creo no, no. que fue Euros el primero, doscientas no, pues 1.250 personas. Fue el, el primero fue Salou, creo, ¿Sallow? sí. Ser, bueno, pues será, será Salou Seguro que te acuerdas <laughs> más que yo. Total, el primer partido, da igual. Eh, 1.250 personas, primer partido de Gandía contra en, en fase de ascenso. El otro día, 1.200. Había un ambientazo de fase. Increíble. Yo ya lo dije después del partido. Eh, Creo que, que la afición respondió a todas las iniciativas que, que puso el club. Sabíamos que era un partido importante por, no a lo mejor por lo que nos jugábamos, porque teníamos varias, varias balas para, para conseguir esa clasificación, pero sí que hacerlo en la primera con, con todas las, eh, las cosas que promovió el club y que la gente respondiera así fue algo espectacular. Creo que los jugadores también lo. Eh, se sorprendieron y salieron con un plus de, de motivación y de, y de intensidad simplemente para, para agradecer a la gente, el, el, no el esfuerzo, pero sí el compromiso que tienen con, con este equipo que es, está fuera de toda duda. El lunes hablábamos y bueno, hicimos varias entrevistas a directivos y demás de, de Unispel Basket y eh, evidentemente todos están hiper contentos en la situación, en el momento del club, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Gonzalo Gomar, el director deportivo, nos decía que es un momento inmejorable. Pero no hemos conseguido completamente nada. Estamos lanzando las campanas al vuelo y no hemos conseguido realmente completamente nada, más que ser campeones de grupo, que es un primer paso, pero no, no es el objetivo final. ¿Intentas mantener los pies en el suelo, tus jugadores? Sí, ayer pues el, en los entrenamientos sí que estamos diciendo que, que quizá después del de, de ambiente de lo que vivimos todos el, el sábado, de ese subidón, de ese exceso de... De, de confianza, pues siempre puede venir un bajón, pero, pero para nosotros es, es el día a día, es ir paso a paso y aún tenemos tenemos mucho por lo que pelear y, y tenemos cosas que mejorar para ser un equipo todavía más, más sólido y más, temi y más temible. Eh, también he hecho hincapié con ellos en una cosa y es que después de vuelvo a lo mismo, después del ambiente que se vivió, creo que la afición también merece que el partido que, que nos juguemos ese primer puesto del grupo E eh, se pueda disfrutar en Gandía porque, porque se lo han ganado ellos también. Entonces, tenemos mucha responsabilidad en nuestros hombros, hay que sacar el partido de mañana y el de y el de después de, de Semana Santa contra Begastri y así poder, poder disfrutar todos juntos de, de lo que creo que será un partidazo entre los dos mejores eh, equipos de grupo que nos vendrá bien para, para preparar esa fase de ascenso. No hemos conseguido nada, es verdad, pero no vivo tanto un poco de, de los resultados como, como sí del proceso y del trabajo que al final es lo que te va a hacer eh, poder competir en, en, en la fase final de mayo. ¿Temes una posible relajación mañana? Porque viene un rival que a priori es muy asequible de la zona baja de la tabla, entre comillas, no muy asequible entendiendo eh, eh, por la tabla clasificatoria venimos de lo que acabamos de vivir, como bien dices, puede venir un bajón después del subidón, hay miedo de una posible relajación, porque el partido es muy importante, sobre todo por eso que del factor cancha. Sí, nosotros no podemos fallar y, y no creo que haya relajación, ya desde, llevamos ya varias semanas diciendo que, que el partido de, de Infante es, es un partido no trampa, pero sí que es un, un rival que ha rendido muy bien durante todo el año es verdad que ha tenido momentos puntuales de bajón, que ahora lleva una mala racha pero que ha competido muy bien, creo que perdió contra UCAN de uno, venidor de Tres, eh, ha, perdido contra, ha competido muy bien contra los equipos de arriba y es una muy buena plantilla, bastante equilibrada. Es verdad que, que en la ida nosotros hicimos un partidazo con unos porcentajes de acierto increíbles, creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada, pese a las bajas que teníamos, pero ellos también tenían bajas muy importantes que, que mañana estarán. Por lo tanto, eh, tenemos que tener mucho cuidado y, y lo que te he dicho, es un poco un proceso el trabajo y día a día y seguir mejorando nosotros. Y para eso, eso requiere que salgamos con, con la máxima intensidad. Eh, contra cualquier rival. Hablabas de bajas, precisamente ahora, no las mismas, pero sigues teniendo bajas, siguen, seguirán sin estar, entiendo, mañana ni Rafa, ni Lopis, ni Vera. Eh, ¿Para cuándo los esperamos? Pues, a ver, para Vera, en, te en teoría, está previsto que pueda tener minutos contra Vegastri. Y Rafa es posible que mañana, aunque, aunque no, haya, no haya entrenado, que mañana pueda estar. Tiene tiene la cita con, con el traumatólogo para que le den el alta hoy, entonces es, es posible, él ya está entrenando por su cuenta, va, va con buenas sensaciones y es posible que el, juega, el jueves pueda estar para, para ayudar. Y el otro, un poco con dudas, podría ser Liam por... Bien por la rodilla, pero él estaba bien y decidimos el sábado no, no forzar tal como iban las cosas, entonces sí que estará al 100% también. Hablábamos con Vera justo antes del partido eh, este sábado y nos decía un poco lo que estás diciendo tú, ¿no? puede que tenga minutos contra Vegastri pero no sé si quiero tenerlos, quiero decir, él eh, no sé si va un poco con ese miedo de no quiero caerme en el momento más importante de toda la temporada, no quiero recaer, no quiero estar mal, quiero estar contra Iria, quiero estar en la fase, eh, no sé si es, es estar entre algodón, ese miedo le puede pasar factura también. Final ahí entramos en un juego un poco peligroso. Sí que es verdad que, que entra, entramos en una fase de casi de punto de no retorno, que ahora una lesión hace que, que o llegues muy justo a la fase o que, o que no puedas, no puedas ni jugar. Entonces es un poco el miedo que tenemos todos los entrenadores y todos los jugadores en, en las siete semanas que nos quedan. Pero creo que, que nosotros debemos seguir centrados y, y Alex también. Vamos a ver cómo evoluciona estas, estas dos semanas. Y si él lo considera, y si David cree que está, está preparado para, para competir, pues yo creo que sí, sí que entrará. Miedo no tiene que tener, porque al final también él tiene que pensar que, que para llegar muy bien a la, a la fase final hay que competir. Y con el sistema de competición va a haber mucha, un par de semanas o tres de parones que pueda hacer que, que se pierda el nivel competitivo entonces hay que aprovechar eh, todas las oportunidades que tengamos. Claro, eso voy a decirte porque ahora eh, prácticamente tenéis una semana sí, una no, una sí, una no una sí, una no, hasta el final, hasta la misma fase de ascenso uh -huh. me imagino que eso también es bueno a pesar de, de romper el nivel competitivo físicamente no es, no es bueno para tus jugadores o preferirías lo contrario que fuese todo el tirón yo creo que a lo mejor el, el último fin de semana, teniendo en cuenta que, que se juega, o sea, se empieza la fase el jueves, sí que sí que es buena idea parar el. el... El año pasado, por ejemplo, sí que el sábado y domingo paramos. El viernes jugamos entre nosotros, pero el fin de semana lo dejamos libre. Quizá tanto parón no sé si es del todo bueno. Entendemos que el de Semana Santa hay que hacerlo, pero a lo mejor el, el partido después de Vegastri, de el del 22 de, de abril, a lo mejor ahí sí que buscamos meter algo para, para que nuestro nivel competitivo siga alto y encarar bien el partido de Giria el día 29. Bueno, ahora hablaremos un poquito también de la, de la temporada, pero más o menos creo que he calculado que llevarás unos 64, 65 partidos en Gandía, con el Unispe el Basket Gandía. Hicimos ya ese, esa entrevista ¿no? a través de la radio también en el 50 aniversario, digamos, en los 50 partidos. Pero bueno, aquí en televisión no lo habíamos hecho todavía. ¿Qué, qué lectura, sin estar ya todavía en la fase de ascenso, pero qué lectura haces de estos 64 partidos? Yo creo que la lectura es muy, muy positiva. Yo desde el primer día estoy muy cómodo en el club, eh, creo que la directiva me ha cogido bien, creo que hemos, hemos encontrado un, un buen nexo de unión en el, los jugadores y el cuerpo técnico. Creo que, que es un poco, un poco tópico, por así decirlo, pero sí que somos una familia y en el día a día se, se demuestra y el, cualquiera que pueda venir al pabellón a vernos entrenar eh, lo puede corroborar. Y creo que, que eso es lo que hace que al final estemos estemos compitiendo y, y a muy buen nivel durante, durante las dos temporadas. Estas, yo creo que estoy muy contento, ya te lo he dicho, y, y esperemos poder dar ese, ese plus este año que nos faltó a lo mejor la temporada pasada y, y dar una alegría y llevarnos también una alegría nosotros como equipo y poder ascender a Le Plata, que creo que todo el mundo se lo merece. Que ha cambiado precisamente de la fase de ascenso del año pasado a, a esta, para que este año sí pueda ser? No creo que haya cambiado mucho, Marc, si te soy sincero. Es que eh, lo, he, lo he dicho muchas veces, nosotros las cosas que controlamos las hacemos y las hacemos muy bien. Eh, eso es lo que nos hace tener un nivel competitivo alto eh, cada fin de semana pero hay muchas cosas, muchos factores en el deporte y más en, en deportes colectivos que nosotros no podemos controlar y los rivales son uno de ellos. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar centrados en, en que el trabajo que hagamos en el día a día y sigamos, sigamos haciéndolo estas siete semanas sea bueno y, y poder eh, seguir eh, siendo cada vez un poquito más sólidos y mejorando un poco nuestros, nuestros puntos débiles. Y, y luego ya en la fase, pues... Pues ya veremos, ya veremos lo que pasa, en qué grupo estamos, cuáles son nuestros rivales y qué es lo que nos plantean ellos también. Pero creo que podemos estar ya a día de hoy muy satisfechos de, de lo que estamos consiguiendo. Yo a los jugadores este año se lo, se lo dije la semana pasada, creo que es, es la temporada que, que más estoy disfrutando del, del baloncesto y, y de ser entrenador. Creo que rara vez eh, me enfado, creo que veo a los jugadores con un nivel de compromiso altísimo, veo al cuerpo técnico también trabajando eh, a un nivel increíble, parecemos todos profesionales. Dentro de, de nuestras limitaciones que tenemos también por la categoría que jugamos, y eso al final es lo que, lo, con lo que me tengo que quedar. Y con, lo, con el, el nivel de orgullo que tengo, es, es más que nada por eso y no, no tanto por los resultados que hayamos conseguido o que podamos conseguir. Una cosa que sí que podría haber cambiado de la temporada pasada a esta es incorporar a alguien de calidad, había más o menos remanente de tesorería. Digamos, había ficha libre, se podría haber traído a alguien antes de ese 28 de febrero mm. y eh, al final no llegó nadie. Eh, ¿Por qué no ha llegado nadie? No sé si ha sido decisión tuya, si has tenido varias opciones, pero has preferido mantener el grupo unido y que no haya eh, pues, bueno, pues, interferencias ¿no? de una persona que venga de fuera. ¿Qué ha pasado para que no llegase nadie? Pues que realmente no hemos encontrado el perfil que, que pudiera encajar bien en, en el equipo. Voy a ser así de tajante y sincero. Hemos visto muchas opciones, hemos visto jugadores de, de todo tipo, de muchas posiciones. Y, y es que es, el, pro, el problema y, y un poco la virtud de este equipo es que encajar, o sea, no podemos fichar a un jugador... Que solo busque, por ejemplo, ser, ser muy protagonista a nivel individual en ataque y en, y en defensa no se sacrifique. Eso no estaría nada bien visto en el, en el vestuario. Seguramente ahí podría haber hecho que, que todo se rompiera. Entonces, encontrar un, un jugador tan con unas especificaciones tan tan determinadas es, es muy complicado y más a, a mitad temporada. Entonces, lo intentamos, miramos varios. Varios perfiles, varios jugadores, muchos vídeos. Sí que estuvimos mes de diciembre, enero, Manu y yo viendo vídeos viendo sin parar, pero no había nada que, que realmente nos pudiera dar ese plus de calidad sin perjudicar a la dinámica del equipo. Pero a priori entiendo por lo que dices que tú sí estabas por la labor de, de incorporar a alguien. Sí, al final tú lo has dicho, teníamos una ficha libre y, y sí que es verdad que, que tenemos posiciones que, que podemos, podíamos haber reforzado, pero. Eh, también no teníamos tanta prisa, no, pero no, no teníamos esa urgencia viendo el, el mes de diciembre que hizo la plantilla. En el peor momento que, que tuvimos de bajas, lesiones, que ahí a lo mejor podría haber sido un, una pequeña crisis a nivel de resultados. Eh, faltaba Joan ver a Rafa y de repente aparecía Soler para suplir la posición de uno. Terrade se multiplicaba, Unai estaba también a caballo. Reque ha hecho una grandísima temporada, la solidez de Hobie, Liam en defensa ha hecho que Borja también, que, que dio un paso adelante en, en ese momento, ha hecho que, que el equipo haya ganado una confianza que, que al final es en lo que nos tenemos que, que basar, esa confianza, esa unión, ese grupo, y, y con ellos a ver hasta dónde podemos llegar. <laughs> eh, vamos a, a mirar ya un poquito hacia el futuro. Eh... El, el más cercano, una vez pasada a la liga regular, me refiero es ese partido contra iria, Un partido contra iria que ya lo dijimos el año pasado cuando os enfrentasteis a ellos en dos ocasiones, pero quizás no era tan significativo como este por el hecho de ser primero o segundo en la conferencia E. El año pasado vosotros, el último partido, y realmente ya no os jugáis nada. Ellos, creo que ya tampoco, si no recuerdo mal, ya estaban eliminados. Y este año sí os jugáis mucho, porque ser primero o segundo cambia muchísimo el escenario luego en una posible fase de ascenso. ¿Qué esperas de ese, de ese partido, sea donde sea? Esperemos que en Gandía, pero sea donde sea. Yo voy a puntualizar, creo que el, el, no quitamos la Liga Valenciana, el primer partido de, de segunda fase en Gandía, el Gandía-Giria, a, Gandía. ni, a nivel de, de competición fue muy importante. Porque ahí sí que te estás jugando. meterte entre los tres primeros que da acceso a la fase. Entonces ahí eh, la tensión sí que. sí que se. se, not, se notaba en, en el ambiente y en, y en los jugadores. Este también va a ser muy especial, pero sí que sabemos que los dos equipos estamos clasificados para la fase. Entonces, el que pierda dentro de lo que cabe sí que va a tener el, el consuelo, por así decirlo, que igualmente está clasificado, no es un partido a vida-muerte. Pero sí que creo que va a ser un partido bonito, somos los dos, hemos sido los... Claro, los si cruzáis los entrenadores, claro. Eh, una bueno, vez más. <laughs> exacto, una vez más. Eh, creo que, que el partido va a ser bonito, pero porque al final somos los dos mejores equipos de, de los grupos, se ha demostrado una liga regular hace que los equipos eh, más sólidos eh, estén en, la primera, en, la, en el primer puesto de la clasificación y vamos a poder eh, comparar un poco plantillas y, y nos va a venir muy bien para preparar el, la fase que al final es lo que, lo que todo el mundo estamos pensando también. Me imagino que todavía guardas un buen recuerdo ¿no? del cariño, del pladelar, de la gente, de la afición, de la plantilla. Una bueno, plantilla que una parte está en Gandía. ¿no? lían <laughs> ver a Borja ¿no? por, por tres, bueno, sí, los, sí. los tres ejemplos que, que tuviste allí, pero me imagino que guardas un buen recuerdo. Sí, yo recuerdos de Giria tengo muy buenos, cada vez que, que voy al campo siempre me reciben muy bien, el anterior presidente, el, el médico, el vicepresidente que, que estaba por entonces, muchos padres de jugadores que he entrenado allí, porque yo también llevaba la la coordinación y llevaba equipos de cantera y la verdad es que es, es un placer siempre ir, ir al Ar por, por la forma en la que me tratan y no, no tengo nada más que, que agradecimiento sobre todo a Vicente que en su día eh, confió en mí para, para liderar el, el proyecto que, que tenían en mente ellos. Con Víctor, ¿qué tal? Quiero decir, con Víctor Rubio estoy hablando, entrenador del Giria, entrenador de aquí, eh, como digo, os cruzáis entre vosotros en los dos equipos. Eh, os habéis enfrentado varias veces, eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué tipo de relación hay? No sé si os conocéis fuera del baloncesto, si habéis hablado alguna vez, no tengo ni idea. No, yo, yo creo que no hemos, no hemos coincidido nunca fuera de, de una pista, entonces creo que la relación es cordial, yo ya Víctor respeto mucho su trabajo, aquí ha hecho eh, un trabajo espectacular, eh, todo, realmente toda su carrera quitando la fase de, de paterna y ahora la de giria la ha desarrollado aquí y, y ha hecho grandísimas temporadas y yo eso, eso lo respeto. Así que, Imagino que, que trabaja ahora bien en el día a día, porque si no, los resultados son muy difíciles de que lleguen. Y, y nada no, no te puedo decir nada más ojalá algún día podamos coincidir y, y tomarnos algo y hablar hablar de baloncesto y hablaríais mucho, seguro, mucho, mucho de, seguro de baloncesto tengo aquí primero y segundo los, los posibles rivales que podéis tener no si quedáis primeros es un segundo el del grupo el, el grupo del norte y dos terceros el catalán y el andaluz eh, todavía hay mucho por decidir sobre todo en el caso de los segundos y terceros eh, y en el caso de ser segundo tendríais dos primeros que ahí las cosas ya están un poquito más claras, eh, pues con San Feliu en el grupo catalán, con Mataró, con Alcobendas. Eh, en el caso de Madrid o en el norte, incluso Guecho parece que puede ser uno de los posibles terceros y recuperaríamos y veríamos a Carlos Gil otra vez enfrentándose a Gandía. Entiendo que es mejor ser primero que segundo, pero no sé cómo, cómo ves la situación porque el año pasado, precisamente, un tercero fue el que, su, el que ascendió eh, como era el Basconia. ¿Qué, qué, ¿Qué ves por ahí? Pero yo creo que el año pasado, en ese sentido, sí que bueno, tuvimos ya, un sí. poco de mala suerte porque al final Basconia fue un tercero enmascarado. Empezó muy mal la liga. Y, y luego enganchó Victorias, que no le, no le hizo poder ser primero de su grupo y luego ganó la, la Final Four. Pero sí que era un, un auténtico equipazo, que encima luego bajar a Cisco, que no había jugado en, toda la, en, en todo el año y, y jugar esa fase, pues les dio, les dio un plus. Eh, a priori siempre es mejor ser primero por los por los resultados y más este año cuando hay, hay muchos primeros que todavía no han perdido. Creo que Alcobendas no había perdido, Huelva no ha perdido, Logroño ha perdido uno, el Madrid no ha perdido. Ya veremos lo que. Eh, bueno, no, no he añadido aquí eh. Madrid más que nada porque. De normal, priori, no, claro, claro. de normal nunca lo juega, pero a lo mejor este año deciden. <laughs> Igual que el Barça, que también claro. está por ahí, pero tampoco lo añadido porque a priori también contamos que no estará, pero bueno, nunca. Bueno, el lo Barça ver, ¿no? el año pasado sí que estuvo. Al final sí que estuvo y vendió la plaza. Sí, vendió, se la dio a, a justo sí. el cuarto <laughs> clasificado de nuestro grupo fue un poco, un poco raro. ¿no? <laughs> bueno, <aquí> cada... <laughs> alguien decía, por ejemplo, uno de los grandes aficionados del Unispel Basket decía que si Salou jugaba con dos plazas, eh, porque ya lo tenía palabrado previamente con el Barça, pero bueno, eso son bueno, hay rumores, ¿no? conjeturas, ¿no? <laughs> claro. hey. Sí, a ver, yo creo que ser primero siempre, primero que te da un, un plus de, de motivación y de moral por, por el hecho de haber ganado tu grupo y luego que, que te dan a priori mejores mejores cruces. Es verdad que este año el, el grupo del segundo es, es muy fuerte. Yo te, te diría que es hasta más, es mejor ser tercero de grupo que segundo. Creo que, me dijo eso el otro día, ¿sí? que el, el ganador del, de la eliminatoria de segundos a lo mejor tiene mejor cruce que, que el segundo de nuestro grupo. Pero bueno, en una fase... Tres partidos, competición corta, eh, cualquier cosa puede pasar, hay nervios. Mm, el, físico, el, el físico sobre todo, a lo mejor equipos que no son tan profesionales que el jueves no pueda venir un jugador por trabajo, vete tú a saber en la, en la fase donde es y eso puede, puede condicionar mucho. Tú ganas el primer partido y, y ya estás compitiendo hasta el final, independientemente del grupo. Así que nosotros iremos con, con la misma ilusión, eh, esperemos como primero, pero si es como segundo, pues, pues a competir contra los mejores. ¿Estáis mirando un poco las, el resto de conferencias? más que nada por sí. estar informado, ¿no? Ver, por, por el día a día. Yo lo sigo. Cada semana me gusta ver, me gusta. Yo competimos en la Liga Eva y me gusta ver cómo van, cómo van el resto de equipos y, y sí que voy siguiendo más o menos los grupos. A partir de ahora eh, ya con Manu sobre todo ahora hará un buen trabajo de ver qué posibles equipos nos pueden tocar, recopilar vídeos para luego darle caña al scouting, que, que será muy importante. Se va a tener que meter un buen tute antes del fin de semana y cuando vuelva de viaje. Sí, ahora, que, ahora le daremos un par, un par de semanitas de, para que esté relajado ahí en su viaje de novios y luego ya que, que se ponga las pilas. Esperemos que no pierda mucho la comba. Entendemos que contra el Vegastri harás tú el vídeo de la previa. No lo sé. Lo habíamos eso... pensado, ¿no? Pero sí, imagino, a ver, cada vez que Manu tocará. no puede o está enfermo, ya pasó hace un par de semanas, sí, creo, no es el de Carolinas, sí. que, que me tocó sí. a mí, pues la haremos. No sé si me querrás entrevistar también, o ahora que le has cogido el gusto hacerlas en, el, en persona, pero para lo que haga falta. Bueno, eh, lo importante es que se va a jugar la fase de ascenso, veremos los rivales, eso ya, ya llegará, pero la idea es que se pueda jugar en Gandía. El otro día nos decía Salva Gomar que ya había habido primeros contactos por parte de la Federación Española con el club. Es decir, de forma informal, eh, no, no oficial, pero sí informal, de decir, oye, solicitarlo, que el año pasado solicite y muy bien. Esto yo me imagino que también motiva, ¿no? Yo creo que por parte de la Federación, si estuviera ahí no tendría ninguna ninguna duda. Eh, Gandía es un, es una gran ciudad, tiene una oferta hotelera muy buena. Eh, se vive el baloncesto se demostró en la fase final del año pasado que, que el campo se llenó incluso en un partido hubo que decir que a la gente que ya no podía seguir entrando y, y viendo eh, la cantidad de gente que se mete en liga regular creo que es un sitio eh, y que ellos lo tendrían que valorar yo por mi parte creo que el club eh, no va a tener ninguna duda en, en pedirla y Creo que el año pasado la organizaron muy bien. Eh, seguramente les costó muchas horas de sueño y, y de nervios y de tensión, pero el resultado en la parte de la organización mereció la pena y ojalá eh, nos la vuelvan a dar este año y podamos volver a vivir el, el ambiente y la fiesta del baloncesto con, con esta afición que creo que se lo merece. Sé que es mm, fácil buscar el error eh, más que el acierto, pero eh, te quiero preguntar: no sé si la salida archena. Eh, que fue un partido bueno, bastante, bastante feo, podríamos decir, sí. eh, posiblemente de los peores de la temporada, y de ahí la, de ahí la derrota. ¿Os hace tener un, un clic especial en el caso de que se juegue fuera de, de Gandía, por aquello de los viajes, de jugar fuera, de no tener a vuestra gente que sabéis que os hace muy bien? No sé si ese partido o sea, os, hay, os puede ayudar también para luego una, fase, una posible fase fuera de Gandía. Yo creo que... Toda, de todos, los partidos, todos los partidos ayudan, pero sobre todo las derrotas. Eh, y el partido de Archena nos, nos, yo creo que, que se ha notado, nos ayuda a ser, a ser mejor equipo y ver en los, los puntos que somos más, más débiles e intentar mejorarlos en el futuro. Jugar fuera de casa, a ver, a nadie, yo creo que todo el mundo prefiere jugar en casa con su afición, su público y más eh, en Gandía con el apoyo que, que tenemos. Pero sí que es verdad que, que nosotros fuera de casa también rendimos, rendimos muy bien. Se vio hace poco en, en Murcia contra Ucam, se vio en Molina que, que sacamos el veras y, y en por momentos también les pasamos por encima. Que es algo que nos hicieron a nosotros ellos aquí en casa en la primera vuelta se la, se la devolvimos y creo que estaríamos estaríamos listos para, para poder jugar fuera de casa pero ya te digo yo creo que ojalá por por nosotros por por la plantilla que también es ese plus de motivación a la hora de salir a en los partidos se pueda jugar en Gandía porque porque ambientes como, como este es es algo que sí, es impagable te ves a ti mismo entrenándole en Le Plata en Gandía me refiero pues ojalá, ¿no? Eh, ojalá podamos… ¿Aquí hay, ¿Hay contrato por objetivos o esto va a temporada por <laughs> temporada? ¿Cómo está? No, es temporada por <laughs> temporada. Yo, yo ya se lo dije el año pasado a Salva que… Que, que también quería hablar antes de acabar la liga y dije que hasta que no, no acabáramos, pues que no hablaríamos. Y ahora, pues pues igual, yo creo que tenemos que estar centrados ahora mismo en, en el partido de mañana de Infante y luego en todo lo que nos viene. Ya el, el tiempo dirá: ojalá podamos subir a Le Plata, ojalá el, el club esté contento con el trabajo que estamos haciendo, tanto yo como el cuerpo técnico y los jugadores, y, y pueda mantener el, el proyecto. Esperemos, esperemos que sea ahí, de verdad, esperemos que puedas estar entrenando a Gandía la próxima temporada en, en Le Plata. Ya para terminar, y. y... Lo hemos dicho varias veces, pero yo creo que quede muy claro. Son vitales estos, estos dos partidos, contra Infanti y contra vegastri por el hecho de jugar en Gandía. Eh, puede parecer que ya está todo hecho, pero realmente no. Entonces, para mañana, te voy a pedir lo habitual. Te <laughs> voy es que un mensaje a la afición. Ah, vale. No, <laughs> no. no. Eh, ¿Esa es tu cámara? Ahí está. Hay <laughs> campaña de 3 euros. Además, sí, lo... vuelven a hacer vuelven a ayudar desde la directiva. O nos olvidamos de ganar dinero, nos centramos en llenar el pabellón, así que es el momento para que invites a todo el mundo a que vaya mañana al pabellón pues nada, yo creo que lo primero, agradecer al, a la afición, el, el, el trato y, y el ambiente vivido el sábado en el partido de, de benidorm. creo que fue una pasada y, y el, todo el equipo y el nombre del equipo os, os damos las gracias por, por ese apoyo que nos dan. y ojalá podamos, podamos vivir este ambiente. pues eh, el resto de partidos que nos quedan de liga regular, empezando por el de mañana, sabemos que es, es entre semana. pero, pero creo que, que la, la oportunidad lo merece. creo que el equipo, Creo que todo el mundo merece vivir una, una tarde de baloncesto y un y buen ambiente. Y, y esperemos que, que mañana tengamos un gran partido y, y que todos estéis ahí apoyándonos porque el equipo, los jugadores eh, lo necesitan. Perfecto, no, yo creo que bien. Cada vez se te da mejor esto de la cámara. Sí, eh, eh. al final. Eh, sonríes más. A ver si te quito el puesto <laughs> luego. <¿no? risa> podría ser, podría ser. Como no, no, analista no. Aquí en Muchísimas gracias, Alejandro Mesa. Muchas gracias a vosotros. I amb aquesta xerrada tranquil·la, sossegada, parlant un poc de tot, del passat, del present i del futur, del proinvenionis pel bàsquet que en dia nosaltres ens despedim. Demà tornem, com sempre, amb més Fem Esport, on? On sempre, així, a Telesafor. Disfruten d'este dimecres i fins demà.